Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. Se anunció mediante conferencia de prensa la primera jornada de agricultura familiar a realizarse esta semana. La misma está organizada por la Subsecretaría de Agricultura Familiar en conjunto con el INTA y la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la UNCE. Las universidades públicas venimos colaborando en este emprendimiento de poder colocar en la agenda del Estado un tratamiento prioritario de esta actividad a fin de poder llegar a la sanción de una ley nacional sobre agricultura familiar. La idea es un poco articular, mostrarnos distintas actividades que se vienen realizando en cada uno de los distintos organismos vinculados a la temática y comentar algunas cuestiones, algunos eventos que se vienen trabajando en forma conjunta y en definitiva fortalecer y consolidar ese trabajo articulado. Haber pensado en el INTA para acompañar a lo que es la primera jornada de la agricultura familiar del NOA no es un tema ajeno al INTA, al contrario, es un tema muy sensible en lo que es la estrategia de intervención del INTA, pero celebro que podamos estar todos unidos para apoyar la agricultura familiar. Todos nos estamos preparando para lo que es el Año Internacional de la Agricultura Familiar, que es el 2014. Creo que esto es un precedente, es algo emblemático y nos empieza a unir en un sector que requiere tanto apoyo y políticas activas de lo que es el Estado. Finalizó el ciclo de práctica docente del Profesorado en Educación para la Salud de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. Los estudiantes desarrollaron sus trabajos en el Instituto Laura Vicuña. Nosotros todos los años terminamos el ciclo, sobre todo de residencia, de la práctica docente en instituciones, en diversas instituciones de la provincia, ¿no? Este año hemos incorporado al Colegio Laura Vicuña, que con mucha generosidad nos abrió las puertas para que nuestros estudiantes pudiesen hacer ahí ese proceso de formación del último ciclo para ser profesores en educación para la salud. Había recibido hace unos meses atrás a un grupo de practicantes y residentes de la carrera de educación para la salud que han trabajado en varios de nuestros cursos y ahora realmente me encuentro con el trabajo final integrador. Para nosotros ha sido una experiencia muy linda tenerlos en el colegio, los practicantes, nos ha sido de mucha utilidad con el nivel que llevan los alumnos. Desde el Nodo Santiago del Estero, del programa Polos Audiovisuales Tecnológicos, se invita al curso de sonido directo, musicalización, sonorización y postproducción de sonido a cargo del docente invitado Hernán Conan. La capacitación se dictará en las instalaciones de la Universidad Nacional durante 2 días y estará destinado a todos los integrantes del grupo organizador y sonidistas con experiencia.